Me llamo Martín Lema, juego al básquet y soy gay. Siempre me gustó este deporte y lo practiqué desde chico. Entrenaba y me esforzaba muchísimo. Pero hubo un día, ya de grande, en el club donde jugaba, donde tiré un triple. Y no le emboqué. Me dijeron, nene, si vas a tirar, embocala. Me pareció un montón. Y no fui nunca más. Sentí que el deporte que tanto me gustaba me había expulsado. ¿Y por qué? Porque no era tan bueno. Después de mucho tiempo afuera de las canchas, un día apareció un pibe que jugaba al básquet en un equipo inclusivo. Ahí, lo que unía a los jugadores no era el afán de ganar, sino su sentido de pertenencia a la comunidad LGBTIQ+. Me pareció rarísimo, pero dije, vamos a probar. Y terminé ahí, en Sorres, de donde nunca más me fui. Sorres es un equipo construido colectivamente para la práctica del deporte inclusivo de nuestra comunidad. El objetivo principal es generar espacios de inclusión, de contención, de desarrollo personal, no de competencia. Intentamos deconstruir lo competitivo, porque la competencia tiende a excluir. Nosotros muchas veces fuimos excluidos por nuestras identidades u orientaciones sexuales, y queremos que no haya motivos para sacar a nadie de una cancha de básquet. ¿Jugás bien? ¿Jugás mal? No importa, podés jugar. ¿Tenés algún problema? ¿No tenés ninguno? No importa, podés jugar. ¿Sos gay, lesbiana, trans, bisexual, pansexual? ¡Bienvenide! Podés jugar. Porque el deporte es, sobre todo, para quienes lo quieren practicar y para quienes la quieren pasar bien. Por supuesto, no hay mucha referencia de la construcción de un deporte donde la competencia no sea el eje. Entonces, nos preguntamos, ¿cuáles son las reglas propias de una forma nueva e inclusiva de hacer deporte? Estas reglas no están escritas todavía. Entonces, las estamos construyendo. Partimos de la regla de que no va a ganar nadie. Y en función de eso, pensamos otras reglas. Premiamos a todas las personas que participan en el juego. Mezclamos experimentades con principiantes, a los grandotes con los más chiques. Armamos encuentros donde todos los equipos juegan contra todos, sin playoff y sin eliminaciones. El arbitraje no mide con la misma vara. Tiene que evaluar las capacidades de los distintos jugadores y arbitrar para equilibrar las diferencias entre todos. Los propios jugadores también tenemos que regularnos según a quién tenemos enfrente. Entonces, si bien partimos de la regla no va a ganar nadie, al final ganamos todos. En Sorres pensamos que si las reglas no nos hacen felices, tenemos que cambiar las reglas. Cada persona que llega a nuestro espacio viene con una historia distinta y nosotros aprendemos de esas historias, crecemos con ellas, nos enseñamos, nos queremos y jugamos. Acá, el básquet nunca nos va a dejar afuera de la cancha. En Sorres, así pensamos el básquet. Y así pensamos el mundo.